www.ludo.banco. No está porque está jugando League of Legends. Nos ha traicionado a todos, amigos. Nos ha traicionado. A ver, no está Velázquez, no. Layer Green, no, eso no es. A ver, a ver, a ver. Y Velázquez, no, no sabes. Pedo con esta madre, carga. Ahora sí me dejó poner cantidades. Su dinero, necesito que se conecte. Chinga, el problema es que no hay nadie, creo. Bueno, voy al baño mientras, chinga. Ay, güey. ¿Dónde está la Velázquez? Ay, güey. Todavía no se conecta, no. ¿Desde hace cuánto juegas? Mira, llevo jugando desde 2002. O sea que ya llevo un buen. Tengo que pagar 170 millones hoy. O hago mi task mientras. Aunque quiero jugar Bloodstained, Ritual of the Night. Bájala la música del juego. ¿A poco está fuerte? Está bajita, mira.
acá, a ver qué tengo. Ah, trolls. Ay, güey, no conoces con este. Está alta. A ver, ¿dónde está? Allí. ¿Qué decía? Se escucha muy alta. ¿No tendrás más bien el stream muy alto? Tengo trolls, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cañón. Ah, pero no tengo armadura, ¿verdad? Voy a usar esto. ¿Mejor? A Bambi. Voy a usar esto, esto, esto. La cimitarra, esta cosa, la capa, este. Falta anillo. Falta el anillo, aquí está. Esta cosa, y me voy a llevar el cañón. Estrategia para hacer oro, vamos a hacer merching del chinguinguiñas o a Slayer. Igual saco un buen de dinero de Slayer, ¿eh? Raro que pierda dinero ahí. Que necesito comida y teleporta a Trollerim. A ver, 1, 2, 1, 2, ay, güey, más 2. Ah, pendejo, estoy en Ancients. Entonces nomás un games de clase. Aburto. Y no tengo prayer, ¿verdad? Aquí había una iglesia. Aquí está. Ah, también quería hacer estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Ah, ya voy a hacer la task y ya después haré esas cosas. Mira, cabrón, ¿dónde está? ¿Qué onda, objetivo? Tengo que pagar, pero no se aparece Velázquez. ¿Dónde estará? Ya le pago sus 170 millones. 170 millones a UGTIB es como unos 2000 pesos mexicanos. Para que te des la idea cuánto le debo. Pero pues me los prestó nomás de huevos. Yo se los tengo que pagar ya. Ya compré el... ¿cómo se llama? El juego que iba a jugar. Pero pues nada más que se conecta este cuate para pagarle y vámonos. Vámonos a jugar el Bloodstained Ritual of the... ¿qué? Ritual of the Moon. Epa la verga, ya se me olvidó cómo se llamaba. Dicen que hoy va mal Twitch. La neta, no sé. Está yendo mal el stream.
¿Cuánto demoraste? Como tres intentos. Corre, ya no me deja correr más. No. ¿A qué le disparará por allá? Muy difícil conseguirla, no. De hecho, en mi canal de YouTube ahí hay una guía para que te des, para que la veas, está en español, la guía completa. Te voy dando consejos de que si no tienes cierta arma, pues puedes utilizar otras. Creo que lo más difícil es el HUD, nada más. Cagas bien los cambios de player. A veces me fallan, como a todos. Pero pues no así que digas, no, no mames, este güey siempre la caga. ¿Qué chingas le dispara ya? Este güey de pronto no le da, ¿eh? ¿Qué pedo? Ese güey, ¿por qué sí le da? Ahí suena multi, a ver, pick up. Chinga. Puta chingadera, pick up. A ver este güey, vámonos. Pues no. Oh, que la chingada. Voy a apagar esta cosa. Chale, este güey. Debe haber un puto lado para esconderse bien, que no estén mamando.
Yo creo que aquí no vale la pena, ¿eh? Tampoco. La verga con esta cosa. Yo creo que sí, ya está más fácil. Hijo de la chingada. La verga. Les dejó ir todo. Más ahí se acaba todas las balas. ¿Seguirá mal el stream? Bueno, por lo menos es más rápido. Todavía no se conecta Velázquez. Colón Patriot, si ¿sí checaste más o menos cómo? Dura una hora el video, ¿eh? De cómo sacar la capa de fuego.
Si era buena idea matarlos así. Creo que mejor me pego al cañón, ¿no? Y el que me pegue, que le dé autoataque. A ver, si me pongo aquí. No. Sí, güey. Sí, yo creo que sí, sí, está mejor. Ese güey, qué pedo. Sí, güey. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pues estoy esperando a que se conecte Velázquez. Ya para pagarle, ya, ya. Vámonos, vámonos. Ya compré el juego. Ya lo descargué hace rato nomás. Se descargó un putiza. Nada más falta que no se conecte hoy. Yo espero que sí. Nada más por esto estoy terminando la task. Ah, no, ese no. Porque me fui a jugar con unos amigos. Ahí sí, ahí sí. Ahora ya juegas LOL. Victico nos está traicionando a todos. Juega LOL. Sí, yo nomás vi, dije, ah, nomás está jugando League of Legends. Qué porquería. Thank you.
cuando quiero jugar con amigos, LOL es mejor opción. Yo ni él, güey. Cuando juego con amigos siempre perdemos porque están bien güeyes. Está cabrón jugar. Raro cuando me encontraba compañeros de ese juego que la hicieran bien. Que se supieran usar a su pinche campeón sin andar vacilando de que, uy, no, 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 yo saco 1000 kills y la chingada. Sí, 1000 kills cuando juegas contra un bronce. Me da igual perder, lo mejor es jugar con ellos aún perdiendo. Ni el chiste es ganar, güey. Ese juego es para ganar nada más. Ese güey cuando habló era esto qué, bro, ¿de qué? Tengo que pagar una lana que debo. Todavía no se conecta Lasques. ¿Alguien lo conoce? Que lo contacte para que se conecte. Y le pregunté a Paja y a Pajita, que es el mismo güey. Y no, no está. Alguien que lo conozca. Pajao es de las pajas. Pues yo creo que sí, ¿no? Soy nuevo por aquí desde que... ¿De qué trata este juego? ¿Cómo te digo de qué trata? De hacerte millonario. ¿Alguna vez has jugado un juego en línea en primera? Pues este no es así. Este no es un juego así. Olvida todo lo que sabes de juegos en línea y este es un juego diferente. ¿Jugaste alguna vez Diablo 2? Si jugaste Diablo 2, más o menos es de eso este juego. Nada más que convertido en un juego en línea. O sea, tienes que matar varias veces un mono para que te deje algo. El juego también tiene campaña, que vienen siendo las quests, modo historia. Si quieres saber algo del lore y todo el pedo que va pasando en el juego y ir liberando cosas, tienes que hacer las quests. Puedes aquí ser lo que tú quieres: guerrero, arquero, mago. Puedes ser dedicado a estar sacando minar, pescar, no sé, depende. Puedes hacer de todos los skills, siempre y cuando seas digamos member. Aquí sí te divide en el juego. Los que juegan gratis solo entrenan ciertos skills. Los que son member pueden entrenar otras habilidades. No nada más. Pues son como 10, ¿no? Las de free to play, algo así. Por ejemplo, ahorita lo que estoy entrenando es Slayer. Vas con un mono que te dice mata tantos monos de tal especie para que lo que tienen de vida te lo dan de puntos de asesino, de Slayer. Slayer o exterminador, como se llamaba en español. No era asesino, era exterminador, ahorita que me acuerdo. Neta, una marrentil.
Básicamente yo es lo que estoy haciendo. Por eso puse ese cañón que le dispara todo. Para matarlos más rápido. Me faltan 63 troles. A ver. Sí. Pinche Kraken no me ha soltado otro tentáculo. LOL. ¿Cuántos kills del Kraken llevas? Ah, sí, y también es de matar jefes. Puedes ir con amigos. Puedes ir tú solito. Ahí sí depende de tus gustos. 80, hay que llevarle el hilo al juego. Pues al principio a lo mejor te confundes un poquito, pero vas viendo gente así jugar y le vas entendiendo. Videos, guías. Te digo que el modo campaña, las quests, están interesantes. Por lo menos a mí sí me gustan. Más si sabes inglés, les entiendes hasta las bromas. Las bromas que llegan a meter referencias de películas, series viejitas, nuevas. Y no es difícil. Deberías intentar jugar en free to play y ya si te gusta, pues te puedes hacer member. No es forzoso que luego que empieces a jugar te vayas a member si no sabes ni qué pedo. Mejor vele agarrando la onda y tú solito vas juzgando. Ah, pues sí está chido el juego, no está chido. Cabrón, ¿qué pedo? ¿Te dejaron 80 o llevas matando 80 Krakens? ¿De cuántos? Tengo también hay jefes y lo. Ir a jefes con gente está chido. Pero pues si vas con gente casi siempre. Si dejan algo caro tienes que dividir el dinero entre todos. Pero pues, si vas tú solito, pues te quedas el ítem completo. Casi siempre las armaduras de nivel más alto te las dejan unos monstruotes. Tridente de los mares con runas de muerte, runas de caos, runas de fuego. Por alguna razón te pide de fuego y ataca con agua y dinero en tu inventario. No me acuerdo cuánto te cobra el tridente por cada cast. O sea, aparte de runas te cobra dinero el tridente, güey. Mamada, ¿no? Que te cobre dinero todavía. O sea, todavía que te cobra runas, te cobra dinero un bastón. Así de, hazmela, por favor.
Pero vale la pena recargarlo o comprarlo. La neta, ni sé, güey. Yo siempre lo recargo. Casi siempre tengo runas para recargarlo de los drops. Tiene que estar vacío para cargarlo. No, le puedes meter así. Si te gastaste 50, 100, se los puedes recargar. Sí, ahí sí no es necesario tanto PEX. Oh, sí, compré Castlevania Order of Ecclesia para Nintendo 10. También lo voy a jugar. Chinga. ¿Te imaginas que me diera pet? Serías más afortunado que el güey este que jugaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el güey ese que le dije que pinche suerte que tenía? No le dejaba su pet y ya llevaba más de 3000 kills, creo. Y este güey, pobrecito. ¿Cuánto tiempo yo se va a tardar en acabar la task? No mames, tiene 83 Slayer, 93 fuerza, 102. A la verga, ¿cómo le hizo? Como que es muy, muy bajito. Como, ¿por qué vergas trae ese amuleto? ¿Qué onda? Ay, se me... ¿Cuántos me faltan? 22. Tienen más vida los arqueros. Oye, ¿y es, no sabes si es verdad que van a sacar el Gears of War 2 Remaster para el este, ¿cómo se llama? El Xbox One. Yo lo quiero, güey. No mames, yo quiero jugar el Gears of War 2 otra vez. Creo que de todos los Gears es el mejor. El 2, me gustaba un putero. Más el engine que usaban. Se veían bien los monos.
rompió esa madre. Para encontrar el Kraken vacío hay que andar de mundo en mundo. ¿A poco es? ¿El boss está ocupado? ¿No puedes pagar para entrar solo al boss? Ah, puto troll. Mames, ese güey se va a tardar ahí años. Voy a vender de una vez esta basura porque no la quiero en mi banco. Sí puedes pagar, pero no quiero. No manches, yo prefiero pagar. ¿Cuánto te cobra? 5K, ¿no? 5K por estar ahí, ¿cuánto? ¿Una hora? ¿O es hasta que te vayas? Es hasta que te vayas y son 200. Suena así, está barato, ¿no? O si te madrea el... ¿cómo se llama? El Kraken. No dejó ni madres, bueno. Más fue pérdida total aquí. Mira nomás, Twisted Bow, 156 millones. Vamos a comprar. Vamos a comprar. ¿Qué chingas iba a comprar? Cañón, Cannon, a ver, Cannonball. 1, 2, 3, K. Me madre a mí porque no tengo Caril. ¿Caril? Pues ¿con qué lo estás matando? ¿Qué no debes usar protección o magia? A ver, voy a ver la siguiente task. ¿Por qué no usas magia o qué? Más bien protección a magia.
dejas que te pegue. Se ataca con magia y range, pero lo mejor es llevar Karel Torso y Karel. ¿Y qué? Porque da mucha protección de magia. Creo que es mejor traer tercera edad. Te da más magia, creo, todavía. Y más defensa física. Física y de ranged. Yo llevaría set completo de Verac. Protección a magia. ¿Cómo ves? Aparte de que no te penaliza casi nada en magia. Dagonaut. Aguas que se vienen los Dagonaut Kings. Dagonaut Kings, wey. Dagonaut Kings. Bueno, ahorita no. Nomás me entré para pagarle a este Velázquez, pero no está. Entonces, esa lo dejo para otro día. Voy a hacer en lugar de quest, voy a hacer los diarios. A ver, que el de Lumbridge y Draenor, ¿qué me falta? Slaya Cabegu, Venar Lumbridge. Craft some water runes. A ver, vamos a hacer water runes. A ver, a ver, a ver, Lumbridge. Necesito una, dos, tres y una tiara de agua, a ver si tengo. Ah, no, aquí no es. Ah, sí tengo. Tengo de todo, creo. El conde contón. ¿Qué chingas dice? Check my con. Ah, estos güeyes te dicen cómo proteger tu cuenta. ¿Qué trae? Ah, yo creí que traía la espada de ¿cómo se llama? De Dungeon Ring. La que está mamona fue la quest que metieron aquí, que era un evento de Halloween, ¿no? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Ah, bueno, estaba aquí. Y te ibas en ese barquito. A un lugar que no tiene sentido de existir. Mira, ni existe en el mapa, creo. Por ahí había una Bandos God's War, ¿no? De ítem. Tiene que matar un sapo, a ver. No. Una rata, no. Chingas de un tal altar. Oh my god, se me perdió el altar. A ver.
Va a estar más para acá. Cabrón, y el altar, güey. Estaba. Sí, me he perdido el altar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En la historia de Gutix te cuenta que él con la roca de Haz, él creó las runas en la primera era. No mames, hice 9 con 3. Yo pensaba que era de nature porque está rodeado de plantas. Nada, manches. Es el de agua. El de nature está en Shiloh Villa. A ver, ¿qué más? Mata a un cabebú. Oak Logs in Lumbridge. Mata a un zombie Aspan en Lumbridge. A ver, vamos a hacer ese del pan. ¿Qué decía? Mina, ¿qué? Mina Iron. La mina de Alcarid. Ah, bro, neta, no he ido a minar ahí. De estas madres no recuerdo, de los sapos que existieran antes. Solo había ratas que yo recuerdo. Poison el panadero. Primera edición, claro que sí, el auténtico. No más. ¿Qué necesitaba para hacer este el pan? Con 99 cooking y no sabe hacer un pan. A ver, aquí el maestro cooking. Vamos a ver, Bread. Para que veas que soy bien vergas. A ver. Comprar. Aquí está. Necesito, creo que, huevo. Sí, ¿no? Y no sé si necesito leche. A ver, voy a ver. Pan. ¿Qué? Creo que no, ¿verdad? El huevo no. Drop. Necesito un hook of water. Ok, la chingada. Un hook. Ah, pues aquí había uno, vale, verga, para que lo compre. Vas a ver esas instrucciones una vez más.
Mira nomás. Gastándose el dinero a lo pendejo antes de que se lo pague a Velázquez. ¿Neta? ¿Y cuando completé la puta quest, pues dónde chingas lo cociné? Mata a un cabebú, Lumbridge Swarm, Kill a Zombie, Mine Some Iron. A ver, vamos a matar a un ¿qué? Cabebú. A ver, necesito este. Necesito una Longsword. Necesito luz. Ah, que la chingada. Y una rope. Ah, mira, necesito una rope. Creo que ni he ido a ese lugar. A ver. Aguas que el maestro de las quests no ha ido a ese puto lugar. No manches, cómo me gusta cómo se ven las Longsword, güey. Me gusta más que una cimitarra. Ojalá saquen rápido una puta Longsword de nivel 75. De hecho, eso iba a meter en una sugerencia: que te dejaran transformar la Zaradomin Sword en de una mano, penalizándole el attack speed. A que sea como el de una Longsword. A ver si pasaba. Y que fuera así como el de... Mire, güey, un nivel 58. Y que fuera así como la lanza de Zamora. Que la puedes usar a dos manos o usar a una mano, ¿no? Y dije, ah, no mames, estaría bien vergas. Esa armadura se ve bien vergas. Climb down, a ver, ¿puedo bajar? O pues si sí, necesito la cuerda. Y me troleaste, güey. Creo que ni de estos he matado. A ver, voy a matar uno. Oh, se ve bien vergas ese especial. Me gustaba más esta madre de espada. Tinderbox, güey. Exacto lo que uno necesita. ¿Dónde estaba el bug? Cabe bug. Aquí está, aquí está, aquí está. Muere, perro. Chingas, ¿no fuese? A ver. Slaya KBU Venus Lumbridge. A la verga, ¿eso dónde es? Aquí no hay de esos, güey, eso sí. A ver. No me la contó. A ver.
Slayer. A Lumbris Drainer. Hello people, welcome to one of my new Lumbrician Drainer achievement diary. Who hates the slave a cave bug in the Lumbric Swamp Cave. So you wanna start off next to Lumbric, just see a little. You wanna come over this. Except for like that, you can also take a point here. Okay, but level 7. Pura tijo de tu reputa madre. Slay one. They're quite easy to kill, especially if you're high level. And here we go, it's already done. So yeah, that's all. Que pedo, está bugueado. Si era ese. No, no, dice que sea con Task. Ahí está. ¿Quién sabe, güey? ¿Por qué no te lo contó antes? Sepa la chingada. Ok, ya lo maté. Chop, down, burn some oak logs in Lumbridge. Mata a un zombie. De una vez voy ahí por el zombie, está más cerquita. Hay pendejos para acá, ¿verdad? Pinche mapa. Me troleó. Chingas. No te pedí ir acá igual, pero en un atasco más difícil, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Cacho, son salmón, craft, acoif, en Lumbridge Copen. Martín, el Master Garden, get Slayer Task con Cheldar. Electric Link, craft some lava runes. Neta. Cast bone to pitches in Alcarid place. O sea, lo tengo que hacer yo, tengo que aprender la magia. No mames, tengo que jugar ese minijuego. 56 cosmic runes simultáneas. De Lumbridge a Edgeville en la canoa, ok. Durgensun, ese sí lo puedo hacer también. Pixon, Veladona, Fonder. Recarga tu prayer en Castle Wars con Smite activado. Craft String Enchanted Amulet of Power in Lumbridge. A la verga, que pedo con esas cosas. Creo que ninguno está cabrón.
Entonces, ¿qué me iba a hacer? Minar iron. Minar y cortar y quemar, ¿verdad? ¿En serio no has cogido tas con Cheldar, Nel? A ver, otra vez. Vamos al Umbridge. Vamos al Umbridge. Me llevo este y el encendedor. Yo creo que con una task subí como a 30, 40, güey. Ahí está. Y me falta minar iron de Alcarit. ¿Qué pedo? LOL, qué pedo. Saca la Art Dungeon Cloak. Pues voy a hacer la de las de aquí. A ver, ahí está. Ahí está. Atius Cosaintus. Su pinche madre te puso el nombre. Los guantes de Avan. Y antes minar aquí era lo mío en Free to Play. A ver dónde está. Aquí está. ¿Con ese güey ahora? Ah, no. ¿Sí? ¿Con este güey? Este güey ni existía en su tiempo.